Amigos, continuamos a través de Clase y Estilo TV. Qué bueno que nos siguen a través de la señal de este canal. Y el día de hoy llegamos al espacio del cambio de imagen. El día de hoy invitamos a Ana. Ana es estudiante en una de las universidades privadas más importantes del estado. Y además, es una chica que siempre se ha preocupado por hacer ejercicio, por ir al gimnasio, inclusive casi todos los días le dedica 2 horas al gimnasio. Esto desde luego es necesario, como decía, es importante, pero también es indispensable cuidar la forma de peinarte, la forma de maquillarte y en general tu presentación, tu apariencia personal. Qué bueno que Ana dedica mucho tiempo a cuidar su físico, a hacer ejercicio, a entrenar su cuerpo. Eso además le ayuda a desestresarse, a mantener la línea, mantener la figura, pero también es muy importante mantener, desde luego, esa excelente presentación. Sobre todo Ana, que ya va a terminar su carrera profesional y que ya está presentando diferentes currículum en diferentes empresas para obtener un empleo. Además, Ana pues tiene una relación con un chico y desde luego pues ella también está interesada en que el galán la vea siempre guapa, la vea hermosa y desde luego a cualquier lugar, a cualquier fiesta, a cualquier evento al cual ella asiste pues cuida su apariencia personal. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro cambio de imagen perfilando lo que es la ceja. Como lo estás observando ahí en pantalla, es necesario peinar la ceja para posteriormente recortarla y desde luego perfilarla. Continuamos con lo que es la aplicación de los correctores. En este caso, vamos a aplicar el corrector en color beige, que también puede ser en color arena o inclusive en color mamey o durazno. El corrector claro siempre te va a ayudar a dar volumen, de tal manera que es excelente para cubrir el área de ojera y además te va a ayudar para poder fijar las sombras. También lo puedes colocar en área de rictus, arco nasogeniano o en la parte superior de la ceja, esto para crear volumen. No olvides que los correctores siempre se deben de difuminar, esto para que queden de una forma más natural en tu rostro. Enseguida vamos a colocar lo que es el maquillaje. Es importante que el maquillaje sea exactamente de acuerdo a tu tono de piel, para que se vea una armonía entre tu rostro y tu cuello y que el maquillaje de ninguna manera se vea artificial o que jamás parezca como una máscara. El maquillaje debe de verse natural y te debe de ayudar a resaltar la belleza de tu rostro. Si tú estás interesada en aprender a automaquillarte, si quieres sacarle el mejor provecho a tu belleza, si eres una mujer entusiasta, una mujer que se preocupa por brindar una excelente presentación en cualquier lugar, te invitamos a los cursos que se imparten en la Escuela Clase y Estilo. En este momento vamos a regalar 7 medias becas en los teléfonos que están apareciendo ahí en tu monitor. También hay cursos de autopeinado, cursos de personalidad con automaquillaje y también nuestras carreras profesionales de maquillista y peinado incorporadas a la SEP. Además, desde luego, de los diplomados en body painting y también, desde luego, la carrera de asesor de imagen. Recuerda, en este momento se están regalando 7 medias becas. Los teléfonos aparecen ahí en tu monitor. Y recuerda que en Clase y Estilo aprenderás más de 45 técnicas profesionales de maquillaje. Un equipo muy profesional de más de 30 instructoras altamente capacitadas están a tu servicio. Desde luego, para brindarte todos los conocimientos, tips y consejos para que te conviertas en el mejor profesional de la asesoría de imagen o del maquillaje profesional. Continuamos con lo que es la aplicación de sombras, que son tan importantes desde luego para resaltar la belleza de tu rostro y también la belleza de tus ojos.
El secreto en un buen maquillaje es, desde luego, utilizar correctamente los correctores, la base, el polvo translúcido, pero también saber utilizar las sombras de manera adecuada. El saber difuminarlas o integrarlas es tan importante para crear en tus ojos ese brillo, esa mirada que llame la atención, esa mirada cautivadora que ayude a que tu maquillaje se vea fino, se vea con buen gusto. Ahora sí, que se vea un maquillaje con clase y estilo. Recuerda que tú puedes manejar diferentes tipos de sombra, pero hay que saber exactamente cuáles son aquellos tonos que te favorecen en cuanto a sombras, rubores y labiales. Desde luego, en clase y estilo, también se hacen análisis del color personalizados. Independientemente de que en tu curso de personalidad con automaquillaje, nuestros expertos te estarán orientando sobre qué tonos utilizar en vestuario, accesorios, tono de cabello y, desde luego, tus tonos de rubores, sombras y labiales. Es importante recordarte que siempre debajo de la ceja o en arco superciliar debemos de colocar luz en tu sombra. Esto para levantar la mirada, para llamar la atención y sobre todo dar muchísima luminosidad a tu mirada. Te recuerdo que en este momento estamos regalando 7 medias becas. Los teléfonos aparecen ahí en tu monitor. Y si nos ves fuera del área metropolitana de Guadalajara, puedes marcar 0133 y después los teléfonos que están en pantalla. Se están regalando 7 medias becas. Estas medias becas son aplicables a los cursos que se imparten en grupo. En un buen sombreado y en un buen delineado de ojo, el terminado es esencial. Amiga, es muy importante que todos los días te des tiempo para arreglarte, para cuidar tu imagen, tu presencia, tu presentación, que eso finalmente se refleja en una sana autoestima. Cuando una mujer está contenta, cuando una mujer tiene una sana autoestima, busca cómo arreglarse, cómo combinar su ropa, el cambiar el peinado, el pensar, crear e idear qué tipo de sombras te vas a poner el día de hoy, si vas a cambiar el color de labios, si vas a poner un poquito de gloss, si tu rubor va a ser más natural o más intenso. La imagen es esencial. La imagen abre las puertas de cualquier empresa. La imagen socialmente te ayuda a que te sientas más segura, más aceptada, más cómoda en el lugar en el cual tú te encuentres. Recuerda, en este momento estamos regalando 7 medias becas a través de los cursos que se imparten en la escuela Clase y Estilo. Nuestras carreras profesionales de maquillista, asesor de imagen, peinador y desde luego body painting. Además de los cursos de personalidad con automaquillaje y también de autopeinado. Recuerda, se están regalando 7 medias becas en los teléfonos que aparecen en tu monitor. Clase y Estilo se encuentra en Avenida Guadalupe 690, entre Avenida Lázaro Cárdenas y la Glorieta Chapalita. No tenemos sucursales, no te dejes confundir. Continuamos con lo que es la aplicación de la pestaña postiza. Para esto es esencial enchinar siempre tu pestaña y desde luego utilizar el pegamento adecuado y el número de pestaña de acuerdo a tu forma de ojo para que la pestaña siempre se vea natural.